escuchan las olas, ¿eh? Hay buenas, ¿eh? ¿Eh? ¿Cuál es? Donde está la peña. Son dos picos pegados. ¿Quieres ir cambiándote? También está ahí la izquierda. Sí, yo creo que delante de la casa aquella está el pico. Mira, mira esa, mira esa. Pues para el agua. Guapas, ¿eh? Y aquí el surfeo las muy, muy guapas. Alguna vez pillamos unas olas también en Cavaliers, tío. Mutante. Pero ese pico. Y ahí. Y ahí la mitad de ayer. Que nada, si queréis tomamos una saía aquí cerca, que suelo ir cuando surfeo por esta zona. Está muy rico, se llama Valley Boats. Donc, trois Belagan et trois cafés. Ok, ça va. Est-ce que ça va être en montée ou sur place? Non, sur place. Sur place? Ouais. Ok, alors installez-vous et je vous amène. Merci Arnaud. Merci. Esta es la Fede 2.0, la acaban de sacar. Sí, y además lo mejor es que es súper polivalente, o sea, no es que sea solo para olas buenas, sino que si la ola tiene un poco de fuerza, ya va bien. Y esta es un poco más estrechita, un poco menos litros. Pero yo creo que esta para aquí, en toda la costa vasca y así, como... Cuando hay tamaños, son olas con mucha masa de agua. 5-11, 18 3 cuartos, 2-5 16. Si quieres nos tomamos un cafecito y ahora volvemos a verlo, porque yo creo que el viento sigue offshore ahora mismo y que había más mar entrando. Entonces, creo que en el fondo de arena que hemos visto esta mañana pueden haber unas olas muy buenas, tío. Puede haber unas bombas ahí. Vamos a ir a verlo.